Shalom y bienvenidos a todos. Habla Raza Luz Osterferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Judá, de Su Majestad Imperial Haile Selassie I y su Cristo Jesús, Hamashiach Yeshua. La fecha es martes, mayo 23, 2017, son las 11:11 p.m. Ahora, no recuerdo con exactitud si fue ayer o antier. Pero ayer creo que hicimos el video, si no es que antier, el video Jesús en Etiopía. Y nuestra intención era hacer un resumen de una presentación que hace el tipo quien escribió el libro. Pero ya habíamos, en cuanto vimos el video, poco después entendimos algo. Y el primer video que grabamos, debes de repasar la presentación, testificamos a lo que nosotros veíamos como una posibilidad de problema. Entonces, voy a explicar cómo sucedió todo. Ya habíamos escuchado del libro Jesús en Etiopía. Nunca lo hemos leído. Pero muy repentinamente, apareció un video en YouTube, Jesús en Etiopía. El tipo hacía una presentación. Era curioso porque duraba como 30 minutos, media hora. Le enviamos el atajo a nuestra hermana a través del celular y en lo que continuábamos viéndolo, o continuaba yo viéndolo y lo finalicé, me di cuenta que había otro video de la misma presentación, pero era más largo. Entonces dije, no terminó a los 30 minutos, voy a ver este, a ver qué otra información es agregada. Este duró 40 minutos. Muy interesantemente, los últimos 10 minutos que faltaban en el primer video son los 10 minutos que me dieron todas las señales y toda la visión de lo que habríamos de esperar como resultado o consecuencia de esto que se está llevando a cabo. Ahora, tomamos mucho cuidado en decir que no culpábamos a nadie, no pretendíamos que el tipo lo hace conscientemente o a propósito, no explicamos cómo no éramos unos quienes estábamos culpando a una conspiración o un grupo de gente rica y, o sea, que están llevando a cabo una agenda secreta. No, o sea, tuvimos cuidado de apartarnos de esa posición. Los últimos 10 minutos del video eran de puro evangelismo y llevar Biblias a Etiopía y predicar a Cristo y bautizarlos. Agregando esos últimos 10 minutos de información con lo que ya había escuchado, dije, esto va a suceder. Estos van a traer a Cristo a Etiopía. ¿Por qué? Porque Etiopía está sufriendo de necesidad, de hambre, de enfermedad, de pobreza. ¿Por qué? Porque traicionaron a Dios. Se rebelaron contra Haile Selassie I. Lo quieran aceptar o no, la cosa empeoró. Las cosas iban bien para Etiopía. El momento que traicionaron a Su Majestad Imperial Haile Selassie I, el infierno se soltó. Esto no lo podemos negar, es un hecho. Desde la traición han sufrido guerra y masacres y asesinato, pobreza, hambre, todas las consecuencias. Entonces, pues, un agente europea dice, mira, aquí terminó el arca del pacto, qué pobreza, qué necesidad, o sea, qué falta de alimentación. A traer a Cristo, a presentarles, a demostrarles, a enseñarles que Cristo Jesús es la luz. Pero ¿cuál Cristo van a traer? El mismo que justificó las guerras, la esclavitud, el colonialismo, la violación, la mentira, el asesinato. Toda la corrupción que va atada con el Cristo que ellos traen. Entonces, otra cosa que noté que había dicho el tipo es que
una escritura interpretada por ellos dice que algo en relación a Etiopía traerá en un presente, un regalo a Jehová nuestro Dios, una ofrenda. Y este se le ocurre mencionar que el arca del pacto debe regresar a Israel y que es Etiopía quien ha sido elegida para entregar ese regalo, esa ofrenda a Jehová nuestro Dios, ese presente. Primero lo recibí en la mente, entonces lo testifiqué a nuestra hermana, le platicamos todo eso y luego hicimos un video y ya está subido en YouTube, gracias a Jarrah Safari, en Cristo Jesús. Numeramos, no numeramos, pero marcamos el principio de las presentaciones casi siempre con la fecha, el horario y una descripción de ese tipo de información. Y gracias a eso podemos referir a esa grabación, a ese video y entender que este video acompañado a ese testifican a lo que vamos a mencionar, a lo que vamos a confirmar. Entonces, le platicamos a ella y luego, no sé si un poco después, no recuerdo realmente, hemos hecho unos cuantos videos, pero hicimos la grabación. Ahora, no hace mucho tiempo, hace unas 2 horas, 3 horas, encontramos un video, pero no decía Etiopía y no decía nada que se relacionaba al libro Jesús en Etiopía. Y solamente veíamos una imagen y veíamos gente negra y veíamos casitas así como las que se ven en Etiopía. El título ni recuerdo decía algo por el sentido de en búsqueda del arca del pacto y dije, ah, quizás esto tenga que ver con Etiopía también, es muy probable, o sea, se ve gente negra y construcciones de etíopes. Entonces, lo oprimí el botón sin ninguna esperanza de, o ninguna clave, o sea, completamente distraído o no pensaba yo que tenía nada que ver con el otro video que había visto. Empieza el video y me doy cuenta que es el mismo instructor, el mismo arqueólogo. Entonces veo la primera parte y la pauso, hago quehaceres y mientras la estoy viendo estoy haciendo cosas que debo hacer, trabajo. Y lo pauso, creo que hice un video, lo pongo. O sea, lo veo, lo continúo viendo, hago una pausa y hago otras cosas. No sé cuántas veces pausé o no, pero en la segunda, ni recuerdo, en la segunda parte se confirmó, no recuerdo, tendría que revisarlo otra vez. Pero porque en la segunda parte creo que fue donde casi a los finales se canceló el audio, no se escuchaba nada. Por los últimos cuantos minutos, no era ni tanto tiempo, o no recordamos. Voy a hacer repaso de los videos y tomar buena nota de qué es lo que está sucediendo, dado la gravedad o la seriedad de este asunto. Entonces, sea como sea, segunda parte, tercera parte, no importa. La evidencia ahí está, nomás es de repasarla para pues comunicar el mensaje con más claridad. Pero el punto es de que eventualmente llegó a una parte donde menciona claramente, muy abiertamente, muy claro, dice que cuando sea tiempo Etiopía va a regresar el arca del pacto a Dios y Jehová, porque así está escrito. No dijo a Israel, pero ¿a dónde van a llevar el arca? Si es que los etíopes lo dan, el arca del pacto, o los europeos, o quien sea quien lo tome, o ¿a dónde lo van a llevar? Mi suposición, o sea, mi hipótesis es que pues a Israel, porque ¿dónde piensan ellos que es el centro del universo y Jerusalén y todo eso? Pues a Israel, el Estado de Israel. O sea, tiene sentido. Ese o el Vaticano, o sea, no sé cuál lugar
vayan a escoger, pero me imagino que van a querer hacer un templo y ignorarlo, y pues si todo va al plan que se está viendo que es que tienen por objetivo, ya sea a la fuerza o a las buenas, el plan parece ser confirmado que al menos empieza con este tipo diciendo que es su responsabilidad de entregar el arca a Jehová nuestro Dios. Muy interesante porque se confirma eso. Yo ya había dado advertencia a eso. Interesantemente, creo que no recuerdo cuándo hice el video, pero hoy lo subí temprano por la mañana, creo. Y donde dice advertencia, dice A, D y luego dice ver en letras mayúsculas, V de vaca, ER, ad, ver, y luego dice TN, ten, y luego dice en letras mayúsculas, dice C, punto, I, punto, A, punto. Centro de Inteligencia Agencia. O sea, así es la CIA, la CIA aquí en los Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia. Muy interesante, advertencia. Entonces, eso ya se confirmó, que al menos él como individuo está proponiendo está proponiendo esta acción. No dudo que muchos vayan a seguirle el rollo o él está siguiendo el rollo de muchos. No voy a entrar en detalle ahorita porque no quiero, nomás quería hacer una breve presentación, pero pues hay más evidencia que puedo sugerir yo que fue elegido este tipo, porque dice unas cosas que tienen o sea, levanta mucha sospecha. Ahora, continuando, se confirma la otra parte que yo había pues creído que se iba a hacer. Empieza a hablar el tipo de que pues van a regresar con millones de Biblias y que les van a enseñar a Cristo, porque los etíopes, aunque sepan quién es por nombre, no creen en él o en verdad no lo reciben en luz, porque adoran el arca del pacto y su fe rodea el arca del pacto, y por un sentido están correctos. El arca del pacto y todo eso sí tiene mucho de gravedad a la fe y cómo está, cómo ejercen la fe. Y entonces, por un lado, hay un poco de verdad en eso. Y si conocen al Cristo verdadero o no, sí saben de Cristo, pero todo el mundo sabe de Cristo. Mas no saben de Cristo en luz de su majestad imperial Jalí Selassie I, y él es quien resucita al Cristo en espíritu y en verdad, en su imagen y a su semejanza, de acuerdo a la palabra escrita antes que ambos fueran manifestados. Entonces, el mundo no sabe quién es el Cristo verdadero. Nosotros Rastafari sabemos y debemos entender la responsabilidad que cargamos. Es tiempo de aprender, de estudiar y de testificar, porque esto no se ve, se ve perfecto, se ve como la perfecta oportunidad para hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Ahora, preservar la verdad en esta tierra y agregarle un poco de sazón o especie o sabor a la comida, siendo la sal de la tierra. Entonces, sea lo que sea, el mundo no conoce a Cristo en luz de su majestad, en gloria, como Rey de Reyes, León Conquistador de la tribu de Judá, la primera fuerza de la Trinidad, su majestad imperial, elegido de Dios, de Yah. Ahora, ¿qué Cristo van a predicarles? El mismo que justifica la muerte, la esclavitud, el mismo que han promovido y pues enseñado por tanto tiempo y tanto mal que se ha cometido en ese nombre. Entonces aquí les tenemos pues una confirmación de que lo que era especulación, lo que nosotros creíamos ser pues una posibilidad, se empieza a ver como una realidad.
Hay que escuchar, no es broma, o sea, y no, esto es, no es un juego, no es broma, y es verdad, o sea, las cosas están sucediendo como las hablamos, y hemos dado los datos para establecer cada porción, cada pedazo a su tiempo, en el orden que se ha revelado esta última visión. Entonces, pues con eso finalizamos. Solamente queríamos dar las noticias de que, adivinen qué, resulta que este pensamiento, pues se manifestó, se confirmó con rapidez. Se confirmó, pues, con mucha velocidad. Hace tan solo un día o 2 días habíamos testificado a esto y ahora se confirma. Y entonces, pues, hay que tomarlo por lo que es, cosa seria. Pero tampoco es para espantar a nadie. No es para preocupar a nadie. El peso que cargamos no debe incrementar, debe de ser más ligero, de hecho. Pero sí tenemos que, pues, valorar lo que somos, lo que se requiere de nosotros, nuestra responsabilidad, nuestra persona, nuestro carácter, nuestra nación, imperio, religión, historia, por lo que luchamos, nuestro espiritualismo, o sea, es de valorar, o nos vale, es de importar. Entonces, los dejamos con ese pensamiento.